Bien, ¿tú podrías decirme qué fue lo que te ocurrió? ¿Por qué tú caíste preso y qué te pasó en la mano? Adiós, llegué al cuartel y entonces uno de los presos me pidió 10 pesos y le dije que no tenía, entonces me cayó como cuatro arriba dándome golpe, hasta me partió el brazo. Te partieron el brazo. Sí. Tú no hiciste nada ni dijiste nada en ese No, sentido. no, yo no le dije nada, yo estaba llamando al policía de Moreno Sí. para que me mandara para el médico para curar el brazo y entonces el Moreno no quería. ¿Qué tú piensas hacer entonces en este sentido? Yo quiero que ellos si quieren me ayuden a curar el brazo, si no voy yo para la verga, a ver. A ver qué pasa. ¿Qué te dijeron aquí en la policía entonces? La policía quiere que yo baje para la verga. No, ¿y por qué tú estabas detenido aquí? No, fue que me agarraron llegando a la casa, Ok, enredada. como a las 10 de la noche. Ah, y te trajeron aquí enredada. Sí. Eso ocurrió anoche. Anoche. ¿Cuál es tu nombre? Giancarlo. Giancarlo, ¿dónde tú vives? En Palo Blanco. Palo Blanco. Sí. Muchas gracias, Giancarlo. Okay.